Do spend challenge for one month? El desafío de un mes sin gastar dinero. Este video que acabas de ver desde la organización de Dave Ramsey por parte de George Cameron. Y si tú me has seguido por algún tiempo, ustedes saben que para mí Dave Ramsey es uno de los mejores gurús financieros que hay en Estados Unidos. Y yo estoy 100% de acuerdo con que hay que mantener los gastos bajos, ya sea en el personal o en el negocio. Mientras más bajo tú tengas los gastos y más alto sea tu ingreso, más va a quedarte en el medio limpio para tu libertad financiera. La única crítica que yo siempre he hecho a Ramsey Solucho es que se enfocan en un solo lado que es en reducir los gastos al máximo posible. Y eso está extremadamente bien, hay que tratar de reducir los gastos, pero algo que a mí no me ha gustado nunca es que ellos hacen más de 300 millones de dólares al año y es precisamente la razón por la cual han alcanzado una alta riqueza, no es por dejar de gastar. Para ponértelo en perspectiva, para la familia promedio, para la persona promedio que gana, vamos a decir, 2 mil dólares al mes, esa persona va a hacerle mucho, pero mucho más fácil crear dos mil dólares extras que dejar de gastar dos mil dólares. Porque de esos dos mil dólares hay gastos que no se pueden evitar. Ahí está George Cameron diciendo que hay que pagar la renta, hay que pagar los seguros, hay que pagar la comida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no gastar en cosas innecesarias. Pero para la persona común y corriente que está ganando dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares al mes, el gasto no es el mayor problema, es el hecho de que tiene que aumentar su ingreso. Si tú quieres aprender de redes sociales, quieres aprender de crédito negocio 0% y quieres aprender de bienes raíces para con esto aumentar tu ingreso y sin duda alguna mantener tus gastos bajos para alcanzar tu libertad financiera más rápido, puedes entrar al grupo privado. Sería un placer tenerte allá. Y si necesitas crédito negocio 0% con un crédito de más de 700 puntos, puedes escribirnos al correo. Sería un placer ayudarte. Se le quiere familia. Bye bye.